Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. How are you doing tonight? Today, I'm very happy. Yay! Yes, it's the last day of Module 6, guys. Congratulations. One step more. Yes, one more step. Yes. And one more step. Correct. Yes, success, success. Okay, people, we're going to start because we have a lot of things to do. We want to complete the manual as the last class. So we have the last topic tonight. And also, we want to let everything set. All right, everything set on the platform. We need to finish all the activities. Okay. Este día pues tenemos varias cosas que hacer y queremos dejar todo listo, ¿verdad? En la plataforma, que todo quede bien. Aquí tengo solo de 100, fíjense. Pero tengo varios que sí necesitaba decirles ahorita de entrada para que lo hiciéramos juntos, pero está un poco difícil realmente poder ayudarles más, ¿verdad? Para hacerlo. Yo les agradezco a todos ustedes que tomaron el compromiso, que han estado presentes, que han participado. Miren, una cosa es aprender a escribir, una cosa es aprender a leer, pero hablar, eso es lo más bonito, ¿verdad? Eso es lo más bonito, así es. Entonces, este es un tiempo que debemos aprovechar precisamente para eso, to speak English, to listen to English, right? Okay, people. Today is our video conference number 20, and the topic is the same. We want to continue with the verb be. Yes, no questions in the past. And remember that we don't only use the past simple tense when we speak, right? When we speak, we use different tenses according when the situations happen, according to the story we are telling, right? According when these events at place, right? Imagine that you are telling something that you were going to do in the future, right? You are not, maybe you are not going to use the simple past tense, right? Maybe you are going to compare something in the past, but you are going to project your language using the future, right? And also other auxiliary verbs that helps you to place the situation in the time you want. But imagine that you went to a training and you want to recommend the training, but also you want to organize that training and your company. Not only that, you will be in charge of organizing the training, okay? So, yesterday we learned how to request it, how to recommend it. But today we are going to complete the cycle, right? We are going to complete the cycle by inviting people to a training, okay? We want to write a letter, an invitation letter for a training in our companies, okay? We are going to decide if the features of this training, right? We are going to decide where, so the place, right? Who are eligible, the price, right? Or the cost we are going to request or charge, depending on the materials we are going to provide. So, if you see, there are a lot of elements we want to consider
when we want to organize a training and also to develop the training, okay? So let's start by introducing the class. We are going to introduce the class tonight. We are going to see what is our objective and also our agenda, right? So here we are. Siempre se mueve esta planta. Always move. All right, this is our video conference 20, as I said. And the topic is to continue the use of simple past tense and the verb be in the past with the structure of questions of yes, no answers, okay? The objective for tonight's class is that at the end of the class, you will be able to write an invitation letter for a training using simple past, okay? Using simple past. And also, you are going to use kind of future, right? Kind of present for the future, okay? Cuando nosotros queremos hablar algo hacia el futuro, podemos utilizar diferentes diferentes estructuras gramaticales. Pero una que ya dominamos un poquito es el presente simple, ¿verdad? El presente simple se utiliza para cosas que están programadas. Entonces, por ejemplo, usamos la tercera persona para referirnos al evento y ponemos ahí o infinitivos, ¿verdad? Tercera persona o infinitivos. Hay que recordar eso a la hora de querer redactar una invitación. Porque obviamente la invitación es para algo que va a suceder en unos días, ¿verdad? O va a suceder en un tiempo posterior. Bien, our feedback. Our feedback is about the simple past tense. And we have a reading activity tonight on page 47. Then we have the discussion forum. Forum is not with the tilde. Okay. Well, we're going to have this discussion forum on the platform. We are going to do our satisfaction survey. We want to submit it tonight. It's the last day of class. And the session one-on-one tonight. Tonight's turn is for Oscar. Oscar Noé Magaña. I hope Oscar is already in. No, I don't see him. If he doesn't connect, the turn will be available, okay? So let's start by doing this kind of feedback. And let's remember something really basic that we always are having trouble with. Okay, casi siempre tenemos un poquito de problema, ¿verdad? Con esto de las reglas y todas esas cosas. Yo tampoco soy muy amiga de las reglas, pero hay que aprenderlas, hay que estudiarlas, hay que practicarlas y dominarlas, ¿verdad? Por acá tenemos unas spelling rules de los verbos regulares, okay, cuando cambian al pasado. We have four rules. Even though one of those is just an exception, remember? But let's look at it. Let's look at the first one. It says, regular verbs ending in letter E add D only. Like, liked. Arrive, right. Arrived. Okay, these verbs end in a letter E, right? And we just add a letter D. Then we have the other the spelling rule. Regular verb with one syllable with a single vowel
and ending in a single consonant, double the final consonant. Okay? So we have stop, stop. You see? Consonant, vowel, consonant. All right then, stopped, stopped, right? We have to double the letter, but this is just for writing, because when you pronounce this, you just sound only one. You are not going to pronounce two P's over there, like stopped, head. No, we just say stopped, right? Eso solo es para la escritura, por eso se llama spelling rules, ¿verdad? Solo es para la escritura. En la pronunciación va a sonar igual que cualquiera que termina en una P explosiva, ¿verdad? Non-voiced letter, entonces va a sonar como una T, ¿sí? Top, stopped, rub, rub. Ok, este que sí es voiced, rub, b, 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 b. Hagan aquí su mano en la garganta y pongan b, b. Es como, tiene voz, tiene vibración. Entonces, en la pronunciación va a ser robbed, robbed, okay, d, d. ¿Mm? Pero vamos a doblar la consonante cuando escribimos, ¿verdad? The spelling rule. Because rob, robbed, okay. Then, with the regular verbs that end in a consonant plus a letter Y, they change the letter Y into a letter I and add ED. For example, study. It ends in a letter Y. We change letter Y for an I, and then we add ED. Study it. Study it. Study it. Luego tenemos el otro que dice cry. Cry. Cried. 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 And usually this sound just a little longer than the first one, right? Because it says cry. Cried. Cry. Cried. Little longer, right? Then, however, the regular verbs ending in a vowel plus the letter Y add ED. So this is the exception to this blue rule, right? This is the exception to the blue rule because they are one syllable verb, right? Look, play, it's one syllable, but it doesn't end in a consonant sound. It ends in a vowel sound like play, E, E, right? So we don't add, or we don't double that letter because it's not a consonant in the sound, okay? It's not a consonant sound. It's a vowel sound. So we say play, played, played, okay? Vamos al otro, stay, stayed, stayed. Okay, veamos estos verbos que están por acá. Let's look at these verbs. We have live, work, train, manage, play, pay, arrange, array, provide, believe, decide, stay, smoke, change, network, learn, share. A ver, vamos a escuchar algunos diciéndolo así en tiempo presente. Vamos a ver, tiempo presente. Los primeros tres, a ver, todos, abramos el micrófono mejor todos. Vamos a ver. Live, work, train. Work, train. Live, train. Train. Work, train. Work, train. Manage, play, pay. Manage, play, pay. Arrange, array, provide. Arrange, array, provide. Arrange. Believe, decide, stay, smoke. Believe, decide, smoke. Change, network, learn, share. Learn. Change, network, learn, share. Okay, todos estos son regular verbs, okay? Agreguémosle nosotros las letras que le faltan para convertirse en tiempo pasado simple. Déjame, mi amor, no. I'm sorry. Okay. El primer verbo, the first verb, ok?
Okay, the first verb. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿En cuál regla va? Solo agregamos. Y. ¿Cuál agregamos? Letter D. D. Okay. Vamos a ver el siguiente. Work. Work. Plus ED. Yes. Very good. What about train? Plus ED. Okay. ED. Do we double the consonant? Train. No. Nope. No? All right. No. We don't. All right. Continue with this one. Manage it. Uh-huh. Managed. Manage. Mm-hmm. Play? Play it. Mm-hmm. Play it. Mm-hmm. Vamos a ver este. Paid. Mm-hmm. Arranged. Okay. Arrayed. Mm-hmm. Not yet, sino que id. Okay. Yeah. Provided. Ahí sí vamos a sonar este final. Miren. Provided. Mm-hmm. Provided. Mm-hmm. Believe it. Decided. Mm-hmm. Teacher. Mm-hmm. Why pay is paid? Pay. Yeah. This one. Uh-huh. Because it ends in a letter Y. But it has a... You see, like this one, right? Mm-hmm. Yeah. But look, no. This is the exception. Look. No, but it is not like the third one. Which is the third one? This one. Oh, yes. No. Why? This one, no. Look, because we have consonant, vowel, and the, no, vowel sound at the end. Vowel sound. Oh. Yes. Uh-huh. Oh. Because this is a consonant, but it doesn't sound like a consonant, right? It sounds like a vowel sound. Even it is a letter Y, right? Hmm? Because even it is a letter Y, is this exception, all right? This exception. Okay. It should be this one, right? But it doesn't, all right? Mm-hmm. It is the exception. Okay. Okay. There you go. Íbamos and decided. Mm-hmm. What about the next one? Stayed. Huh? And the other one? Oops. Smoked. Una T, ¿verdad? Smoked. Change. Change. We just add letter D, right? Changed. Network. Mm-hmm. Learned. Learn it. Okay, learned. Mm-hmm. Learned. Mm-hmm. Share it. Care. Shared. Shared. Mm-hmm. Bien, con esto estamos viendo que aunque terminan en ED, tenemos que fijarnos, ¿verdad?, en esos detallitos para ir refinando. Ya sabemos que son regulares. Ya nos aprendimos que son regulares porque terminan en ED. Más o menos sabemos que esos son regulares. Ahora, ¿cómo lo vamos a pronunciar y cómo lo vamos a escribir? Eso es lo que tenemos que ir refinando, ¿verdad? Ok, bien. Allow me to call the roll. Remember that you have to turn your camera on. And when I call your name, you say present. Okay. Bless you.
Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present teacher. Okay, Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. Pónemelo ahí, escriba. Vení, 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 vení. ¡Ey! ¡Póngamelo ahí! ¡Keren! ¡Keren! Oh, al mismo tiempo le dimos miedo. Vale, hoy sí, estamos listos, ¿verdad? Ok. Hey guys, by the way, what date is it today? By the way, what date is it today? Friday, 24th. Okay, February the 24th. Okay, thank you. Carlos Vladimir Rodriguez Diaz. Ah, you said present already. Cecilia Yasmin Menjivar Soto. Present again. Okay, thank you. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Mr. Dario, okay, I'm sorry. Okay, Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, miss. Okay, Imelda Xiomara Pineda Castro. Present, teacher. Good evening. Okay. Solo quiero ver algo porque solo habemos 16 este día. ¿Qué pasó? Oh, my God. Okay. Vamos a ver. Viernes, correcto. Sí, pero es el último día de clases. Yo les dije que no. Hoy tenían cita conmigo nada más. Solo conmigo. Yo no los quería compartir. Okay. Vamos a ver. José Alexander Hernández Carvajal. Miss Irma, está Miss Irma. Tampoco. José Bernardo López Montes. Present, teacher. José Gerardo Rivera Ochoa. Karen Janet Granados Orellana. Luis Javier Castillo. Present, Miss. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Ok, Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Meli Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arrue Vázquez. Present, teacher. Good evening. Oscar Noé Magaña. Good evening, Norma. Oscar Noé Magaña Martínez. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present, teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Good evening, teacher. Present. All right. Okay, people. La verdad que sí me preocupa que no estén presentes. Me preocupa bastante. Ok, vamos a ver entonces. Todos empezamos bien contentos, vea, y de repente se nos van yendo. No, no, no. Vale, vamos a ver. Ustedes no vayan a hacer así. Miren, en el próximo módulo, wow, ahí no es de estrés. De aquí para allá ustedes no lo vean como estrés. Va a ir aumentando porque obviamente tiene que crecer, ¿verdad? Y ya no va a ser mucho de estar solo escribe y escribe. Ahora es de speaking, ¿ok? Así que vayamos ya mentalizados. Vamos a ver. Bien, vamos a ver por acá. Y solo quiero oír la última vez su pronunciación, ¿verdad? Quiero ver. No, it's okay. Vámonos manual, ¿ok? En la página 47, let's go to page 47. Page 47 on your manuals, and there you have an activity. Allow me to read it with you. A ver.
Page 47, this is not 47. Okay. Just remember, we are studying unit 4 trainings, right? This is about trainings, all the unit. So we should write this on the platform, remember? And now we want to go to this activity. Okay, we want to read. Para leer, acordémonos que hay signos de puntuación y hay que darle entonación a lo que leemos para darle un sentido y poder entenderlo. ¿Ok? Bien, cuando nosotros hacemos una invitación, hay bastantes detalles que tenemos que considerar, ¿verdad? Por ejemplo, when you invite someone to a party, what do you prepare first? What do you prepare first? ¿Qué preparan ustedes for a party? The party. Ajá, what do you prepare? Food. This invitation. Ajá, the invitations. Beverage. Beverages, yes, of course. Uh-huh. What else? Decorations. Snacks. Snacks. Mm-hmm. Yes. The place, right? The place where it does music. The music, right? Ooh. So there are a lot of elements that we have to consider first. And also remember the date, right? When is it going to be, right? So according to this, we are going to see the elements in this invitation letter, okay? That this invitation letter is for a training. Then we have some to answer some questions below this to complete the comprehension, okay? But let's read it. Dear colleagues, Center Marcela cordially invites you to the annual accountants training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. Like here, right? Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at jmail.com by March the 15th, 2018. Yours, Pete Salas, Central Marcela or Marcela. Okay. Let's see what elements do you see here. What elements do you have to have prepared first? The date, the place, the title, the description, right? The speaker, okay, the speaker, and the way we are going to do it, because it says all the workshops. It means capacitación, so you have to be involved in all the process. So it says full participation is appreciated. That's the way they need to participate. So the program, this is the schedule. Look, schedule. Mm-hmm. And look, food, right? Breakfast and lunch will be provided, all right? Mm-hmm. What else? You have to confirm. The topic, yes, conflict resolution, okay? And you have to confirm. If you don't confirm your attendance, maybe you won't have a place, right? So the due date for the confirmation will be on March 15th, right? March the 15th. So let's look at who is inviting. Mm-hmm. Pete Salas, Central Marcella. Maybe this is a company that offers trainings, right? Maybe they offer these trainings, or maybe that's the company. Okay, so maybe it's for waiters, right? Or for waitresses. I don't know. This is just an idea. Okay, vamos a ver. It's 8:30. Veamos, ¿tenemos alguien de soporte adentro ahorita? No.
¿no? Si ven que entra alguien de soporte, me avisan, ¿ok? Para poder empezar la satisfaction survey. Ok, vamos a ver. Pablo Alberto, please read it. Read the letter. Dear colleagues, Sara Marcella cordially invited you to the annual accountant training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year workshop is conflict resolution, and professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. To 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Pedro Salas. ¿Cómo se dice? Peter Salas at. Arroba. At. 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 Mm-hmm. At. Sería Peter Salas at gmail.com by March 15, 2018. Yours, Peter Salas, Sharon Marcella. Thank you very much, Pablo. Ya ven que sí cuesta un poquito leer los números, ¿verdad? Cuando uno va así rápido, cuesta un poquito las fechas. Vamos a ver. Fíjense que lo que queremos ver ahorita es que cuando nosotros hacemos una invitación y como es algo posterior, ¿verdad? Es algo posterior, entonces probablemente vamos a utilizar la voz pasiva, vamos a utilizar un futuro, ¿ok? Vamos a utilizar el tiempo presente, vamos a utilizar otros tiempos, ¿verdad? No solamente el pasado simple del verbo, sino que por lo tanto nosotros tenemos que dominar el pasado participio del verbo. Veamos acá que aunque estos son regular verbs, ¿ok? Miren, appreciated. Esto quiere decir no es pasado simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está acompañado del be. Miren, si no estuviera acompañado del be, fuera pasado simple, pero está acompañado del be. Miren acá, will be provided, ¿ok? Será provisto. Aquí no dice proveído, ¿verdad? O sea, de atrás, de pasado. Es provisto. Tenemos tenemos el pasivo y el activo, ¿verdad? El activo, ¿cuál es el de provisto o proveído? Proveído sería el pasado participio en español, ¿verdad? Provisto sería en el pasado simple. If I'm not wrong. Si estoy equivocada, bueno. Pero bien. Entonces vemos que acá tenemos will take place. Ah, tendrá lugar. ¿Sí? Tendrá lugar. Entonces el will nos ayuda para invitations también, ¿verdad? Nos ayuda para invitations. Lo podríamos hacer en presente simple, ¿verdad? Aquí podríamos decir the event takes place at the Grand Hotel. Y no da ningún problema porque sí da la idea de que es a un tiempo posterior, ¿ok? Programado. Bien. Vamos a ver entonces, who wants to read it? No ha entrado todavía soporte, avísenme porque ya creo que va a ser la hora. Estamos bien, ¿verdad? Hasta soporte me abandonó. Vaya, vamos a ver entonces, a ver. A ver, Norma, please read the letter. Okay, teacher. Dear colleagues, Sandra Marcel cordially invites you to the annual accountant training workshop to be held
on April 4 in 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to. Pedro Salas, como dijo que se decía? At, thank you, teacher. At gmail.com by March 15, 2018. Okay. George Irizales Center Marcel. Center Marcel. Mm-hmm. Vaya, el punto se dice dot. Ok. Dot com. Dot. Ajá. Y la arroba se dice at. Ok. Dot. Mm-hmm. Okay. Thank you. Cuando damos una dirección también para alguna página, algún sitio o algo, decimos, por ejemplo, inglescorporativo.com, ¿ok? Decimos que la despensa de Don Juan.com, ¿ya? Ese .com es punto .com, ¿ya? Vaya, vamos a ver, at es la arroba. El guión sería, tenemos dos guiones, tenemos el dash, que es el intermedio, que es así. Espérenme, vamos a ver si me sale aquí. No, ese es el bajo. Así. Este es el dash, el que es así intermedio. Y tenemos el underscore. Underscore, que es el que está abajo. ¿Ok? Casi no se mira ahí donde puse ese, ¿verdad? Así. Ok, ok. Uh-huh. ¿Y este cómo se llama? A ver si alguien sabe cómo se llama este signo. Espérenme. Este. Hashtag, yes. Ajá. Ese sí ya lo conocemos más, ¿verdad? Ok. Hashtag, dash, underscore, at, that. El otro es slash. Esta, espérenme así. La pleca. Sí, slash. Ese es slash. Este es slash. Slash, la vamos a escribir para que se les quede como ¿sí ve? La inversa es backslash. Yes, ajá. Sí. Forward and back. Uh-huh. Yes. ¿El numeral cómo es, teacher? Hashtag. Hashtag. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Okay, I will stop sharing right now and I want to play the audio, ok. Voy a tener que compartirles porque es parte del requerimiento para que no, miren, la idea es esta, para pasar la encuesta, este es uno de los requerimientos de INSAFOR que definen su participación en la próxima convocatoria. Aunque usted ya haya enviado los documentos y todo eso, si este requisito no se cumple en orden y correctamente, siempre queda fuera de la convocatoria, ¿verdad? Entonces, y para que no haya esa situación, porque ya se ha dado ese problema que va con error, entonces quedan fuera y pues obviamente se molestan porque, ¿verdad? No queremos eso, no queremos que ustedes se molesten ni nada de eso, sino que queremos hacer las cosas bien, correctamente, tal como es el requerimiento. Sin error tiene que ir ese formulario. Es una de las cosas y realmente es uno de los requerimientos para quedar aprobado como enlazado, ¿verdad? A la siguiente inscripción o convocatoria. Entonces, yo tengo que pasarles el video de cómo se llena para que vayamos cero error. Así como ayer vimos, error free, ¿verdad?
Entonces, voy a hacer eso ahorita, les voy a pasar ese videito, ya lo hemos visto. Tengamos paciencia porque probablemente alguien no lo haya visto, ¿verdad? Entonces necesitamos verlo. Esperemos que también no se trabe acá. As usual, right? Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar
el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, entonces por ahí nos mandaron el enlace, nos mandaron los datos en nuestro correo, ¿verdad? Todos lo tenemos, ¿sí? ¿Estamos listos todos para que lo podamos ir haciendo juntos? Por acá tenemos. Ok. Por acá tenemos. Ahí damos clic en el enlace y llegamos hasta el cuestionario, ¿verdad? Encuesta de satisfacción inglés. Porque hay otras para otras materias. Que no le salga acá otra cosa que diga inglés. Ok. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Tenemos campos que son obligatorios, como por ejemplo este, ¿verdad? Este es un campo obligatorio porque es el número completo de la orden de inicio. Hay que darle copia y pega para que no se nos vaya precisamente con las plecas para el otro lado, ¿verdad? Sino que se nos vaya la pleca correcta, el guión correcto, los espacios correctos. Copiar y pegar, por favor. Yo lo tengo por acá, lo tengo yo así para irlo sacando. Acá lo tenemos. Copiamos, orden de inicio. Control C para el que pueda, control C o control B para, perdón, o copiar, ¿verdad? Con el mouse. Su nombre completo, aquí tiene que escribirlo bien o copiarlo y pegarlo tal como está allá. Puede escribirlo, claro que sí. Lo mejor para que coincida, ¿verdad? Es copiar. Ahí decía. En el video, copiar y pegar, ¿sí? Entonces usted pone, a mí no me mandan eso porque no soy estudiante, ¿verdad? Pero usted ahí copia y pega su nombre. Luego tenemos el otro campo que es el correo electrónico al que usted recibe la información, ¿verdad? De tanto de nosotros como de INSAFOR. Ese es el correo, ¿ok? Que va a poner ahí. De igual forma, copia y pega por lo mismo de los puntos, espacios, signos especiales o caracteres especiales, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado de copiar y pegar. Luego, el número del celular, el que tenemos registrado donde estamos en el grupo de WhatsApp, ese mismo, ¿ok? A veces hemos dado dos, bueno, en el que usted contesta, ¿verdad? En el que usted contesta. Pero los dos los hemos dado, ¿verdad? Ok. Y si ahí les aparece el número de celular consignado, así como está, copia y pega. Más fácil. Ahí marca usted su elección, ¿verdad? Femenino o masculino en la número 5. Luego en el departamento. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Yes, teacher. Ok. Dígame, Ulises, Emerson. Yes, miss. Estoy revisando acá el correo y yo no tengo la información de la para llenarlo. No lo tiene. Tengo solamente el correo del año pasado. Ah, ¿y por el WhatsApp no le llegó? Sí está, pero no están los nombres de la empresa. Ah, ok. Entonces voy a buscarlo acá.
Voy a dejar de compartir un momento. Está bien. Le doy la teacher, perdón, teacher. A mí no me aparece. Tampoco yo lo tengo, teacher. Pero sí les enviaron los demás datos. Sí, los demás datos. Sí, los demás datos, sí. Solamente el nombre de la empresa no. Ah, vale. No. Ahorita les pongo copia y pega ahí para cada uno. Espérenme, ahorita. Gracias. A ver, ah. Oh. Acá. Vaya, voy con Emerson primero. Sería, ya se lo paso. Hola, muy buenas noches. Les saluda Mayra de Inglés Corporativo. Estoy acá para apoyarles durante la encuesta y apoyarle también a la Miss. Si gustan, ustedes escriben por medio de WhatsApp su nombre completo o su nombre y yo les voy a estar compartiendo el nombre de la empresa para que la Miss vaya avanzando un poquito, si gustan. Ok, gracias Mayra. ¿Escucharon todos? Gracias, gracias. Yes, vale, ahorita ya le pasé a Emerson, Mayra. Ahorita ya solo sería que le manden los demás. ¿En el chat del grupo o de Zoom? Ahí en el chat de aquí de Zoom, usted póngale, busque a Mayra. Busque a Mayra y ahí ella le va a poner su... Ok. Ok, póngale mensaje directo ahí a Mayra o en el WhatsApp póngalo, como usted quiera, al que tenga más accesible, va, para que no compliquemos. Bien, voy a seguir entonces, jóvenes. Por acá, para los que sí tienen los demás datos, vamos a seguir acá. Ok. Ay, perdón, perdón, perdón. Stop sharing. Sorry, guys. Oops. Estamos aquí. Ah, sí. Entonces estamos acá. Discúlpenme. Ahí vamos. Bueno. El departamento de residencia. ¿Ya vamos todos en el 6, jóvenes? Vale. En el departamento de residencia es una caja de selección y usted agarra su departamento, ¿verdad? Ahí usted pone en dónde está, dónde usted vive. El municipio, acuérdese que hay que escribirlo con sus reglas de ortografía, ¿verdad? Su mayúscula, su espacio, cuando son dos palabras, ¿verdad? Bien. Voy a poner yo aquí. Bien, empresa donde usted trabaja, esa es la razón social que vamos a poner, ¿verdad? Esa es la razón social, no el nombre comercial, sino que la razón social. Luego, en la 9, ¿vamos ya todos a la 9? Los que sí tenemos la información. Avísenme para que vayamos todos juntos. Ok. Acá tenemos cajita. Miren, aquí vamos a buscar a Inglés Corporativo Regal International. Esa es la escuela que los está capacitando a ustedes, ¿verdad? Es la compañía Inglés Corporativo Regal International. Ahí le dan clic y ya va a agarrar el solito. El nombre del curso se los mandaron ahí en el email. ¿Ok? Entonces ustedes van y ahí en el nombre del curso... Miren, yo siempre se lo he puesto hasta con las comitas, aunque no es necesario la comita, ¿verdad? Pero igual, yo lo pongo desde la comita porque así lo envían ellos, ¿verdad? Su control C y nos vamos para allá de arriba. Acá. Miren, así. Luego, en la número 11... Es ya muy su valoración. Siempre consideren que es un horario que ustedes han escogido, ¿verdad? Y pues lo que nosotros les hemos provisto como compañía, toman en cuenta ustedes, ¿verdad? El material, las herramientas tecnológicas, todo lo que yo como facilitador he utilizado, ¿verdad? Para que ustedes
puedan alcanzar el objetivo. Entonces, en las herramientas, acuérdense que está la plataforma, está el WhatsApp, está los manuales, ¿verdad? También en los foros de discusión, las tareas, los exámenes, todo eso son las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Ok. La estructura del curso ya está establecida, es de INSAFORM, ¿verdad? Ok. Aquí es en la número 12, miren, en la fecha que iniciamos el curso. La fecha que iniciamos nuestro curso del módulo 6 es el 30 de enero del 2023. Lo vamos a ir a agarrar a la cajita, ¿verdad? Es una cajita de selección que es un calendario, ¿verdad? Vamos a subir porque obviamente estaba en febrero, entonces hay que llegar hasta el 30 de enero, ¿ok? Luego en la finalización es el día de hoy, ponemos the 24th, el 24 de febrero. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vaya, en esta sí quiero ser bien enfática porque la satisfacción no se le está pidiendo que se mida a usted. Ay, hoy no pude, no estoy satisfecho conmigo mismo porque no pude asistir a todas las clases, estaba bien cansado, casi no entendía, me costó ponerme al día. Eso no es lo que pedimos acá. ¿Ok? O que la interferencia, que la señal, que no es eso de lo que usted se le está pidiendo su nivel de satisfacción, sino que el nivel de satisfacción que usted va a medir es que usted puede marcar satisfecho o insatisfecho, ¿verdad? Pero si le cumplimos nosotros como compañía de darle lo que ofrecimos, ¿verdad? Eso es lo que usted va a medir acá. Si usted marca insatisfecho, quiere decir que entonces usted no está de acuerdo con el curso, entonces ya no se le tomará en cuenta en la próxima convocatoria, ¿verdad? Eso sí hay que estar bien seguros, ¿verdad? Si usted marca satisfecho, no es por su persona, sino que es por lo que le hemos ofrecido y cómo se lo hemos cumplido, ¿verdad? Luego, ahí usted marca, ¿verdad? En la 15, usted puede mencionar los cursos que usted quisiera recibir. Nosotros aquí en esta compañía tenemos otra serie de cursos. Todos los niveles de Excel están disponibles. Todos los niveles de marketing online están disponibles. Por si usted quiere recibirlos, ponga ahí, ¿verdad? Que son de su interés para que usted reciba próximas convocatorias, ¿verdad? En diferentes horarios, ¿verdad? Diferentes horarios y también diferentes modalidades, porque probablemente puedan encontrar en un horario presencial o también online, ¿verdad? Y sus comentarios son bienvenidos, ¿verdad? Sus comentarios son bienvenidos, siempre es bueno estar a la vanguardia de la mejora, ¿verdad? Así que sus comentarios son bienvenidos. Y cuando son constructivos, son mucho que mejor, ¿verdad? Le damos enviar y en la pantallita que les aparece, gracias, le toman el screenshot, lo envían por favor al WhatsApp con su nombre completo, por favor. No me van a poner solo un nombre, me ponen tal como están inscritos para que se pueda ubicar su comprobante. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta y con los que de la información vamos bien? ¿Los que lograron, ya lograron lo de la información? ¿Arriba? ¿Qué necesitan? Sí, ya nos compartió Mayra. Perfecto. Sí. Solamente aquí en el nombre del proveedor. Ajá. No encuentro inglés corporativo. ¿Cómo no? Ahí está, mire, ya lo vamos a enseñar por dónde para que ahí lo. Ajá.
aquí en la cajita, pero ya vamos a llegar a Asociación Europea. Ajá, dele más inglés abajito. Dele más. Corporal, regal. O sea que usted, mira, aquí hay una barra en donde usted se mueve para arriba y para abajo, ¿ve? Para que lo pueda encontrar. Usted solo encuentra estas. Entonces, dele hacia abajo. Probablemente usted está de teléfono. O sí. Está de computadora. Va, entonces. Con el teléfono. Tal vez si lo pone, no sé si de lado le quede mejor o pruebe ponerlo así en vertical. Pruebe ponerlo en vertical para que le aparezca todo ahí. Y entonces ahí ya usted le da para abajo y ahí nos va a encontrar a nosotros. Acá. Nos halló. Fíjese que todavía no es. Instituto Tecnológico me aparece Chalatenango. Arriba de ese estamos. Del Tecnológico de Chalatenango. Sí, mire, aquí arriba, ¿ve? Ah, es el Inglés Corporativo Regal Internacional, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok, gracias, okay. Teacher. Con gusto. Ok. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para poder apoyarle? Quiero ver cuántos me hayan enviado ya, chicos, que tenemos que hacer el match. Ok. Oh, Marianne, no, Marianne está, a ver, Marianne está allí para poder apoyarla. Que se pudiera abrir un ratito el micrófono para que podamos apoyarla. O ya lo envió, se fijaron. Oh, ya estuvo. Ok, perfecto, Marian. Ok. Bien, ahí estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su paciencia, ¿verdad? Y su colaboración con llenar esta encuesta. Esperemos que todo salga bien. Y ahorita ya todos están inscritos, ¿verdad? Ya mandaron toda su documentación y todo para el próximo, ¿verdad? Nadie de aquí menos se me vaya a quedar. Todos van para el 1, ¿ok? Agárrense así de la manita y vamos todos al intermedio 1, ¿ok? ¡Ey, qué bárbaro! Ya van a ir a intermedio, jóvenes. Teacher, pero la queremos a usted. Ay, yo a ustedes los quiero. Yo ay, los que quiero. No me voy a abandonar. Ay, no sé. Ahí sí como es sorteado, ¿verdad? Ay, ahí es sorteado, sí. Ahí vamos así de plano a la suerte, ¿vea? Ajá. Es que es la política de INSAFOR, que ustedes puedan oír diferentes acentos, que puedan ver diferentes formas, ¿verdad? Maneras. Aunque siempre es el mismo programa y los mismos requerimientos, pero cada maestro tiene su propio feeling, ¿verdad? Entonces, es requerimiento de ellos el estar rotando. Qué lástima. Sí. ¿Y diploma nos van a dar? Sí, claro que sí, les van a dar diploma, claro que sí, ahí les va a aparecer. Media vez ustedes terminan todas las actividades con 100, ahí van. Yo tengo una consulta con el diploma, porque fíjense que yo los 6 módulos y no he recibido ni un solo diploma. Oh, igual yo, no les puedo creer, jóvenes. Igual yo hasta ahorita no tengo ninguno. Ay, pero a través de la plataforma no los han recibido. No se han metido donde dice, espérenme, ¿dónde es? ¿A dónde tendría? No, teacher. Espérenme. Es que a veces ustedes aparecen como colaborador hasta que ellos sueltan todo el paquete. Ajá, permíteme. Ahí ayudando, si ayuden algo a los compañeros que tienen esa duda. Ajá. En la primera que recibimos, la primera cita, ahí decían que se tardaban bastante cuando terminaba un módulo en enviar los diplomas. Casi que terminando el otro, le va a llegar el del primero, algo así, me acuerdo. Sí. Pero es módulo a módulo y nosotros ya vamos para el 6 y no hemos recibido ninguno.
Sí, pero es por la pandemia, es por la pandemia. Yo entiendo que es por niveles, no por módulo. Ah, no, no, es, fíjese que, bueno, antes de la pandemia, la modalidad era que se daba uno en cada módulo. Ahorita ya yo está. Entendía que sí lo tenían. A ver, espérenme, quiero ver. Al menos en mi caso, lo mandan al correo, por medio de un link, al correo de la persona encargada, a la que le llega la información del curso. Ah, ok, ha cambiado. Entonces ahí en el correo viene un link, uno se mete y ahí lo descarga. Y es por módulo. Hay que ir a ver entonces, jóvenes, a ver si se los han enviado a alguien de su compañía, al de recursos humanos que esté como enlace. A quien le manden la información debería de haberle llegado entonces. Exactamente. Ajá, en todo caso. Si no, de lo contrario, pueden también consultar, ¿verdad? Enviar un correo ahí a Inglés Corporativo, tal vez les verifican cómo va la cosa, aunque eso realmente depende enteramente de INSAFOR, no de nosotros, porque eso viene directito, directito. O sea, realmente podemos verificar si está dentro de algún, no sé realmente si ahora se pueda, fíjense, porque así como me lo dice, ha cambiado. Ha cambiado entonces. En ¿le he quedado cursos, alguna información anterior? En otros cursos de INSAFOR, sí, en la plataforma están. Sí, porque en los primeros módulos del año pasado, sí, ahí en la plataforma aparecían. Si no me equivoco. Pero no en los de inglés. Sí, no. otros cursos de INSAFOR, pero no en los de inglés. Ok, ok. Teacher, a mí al menos en la compañía es la persona encargada de inscribir en los cursos que le envían los diplomas. Ah, ellos okay. nos dan los enlaces, nos mandan los enlaces a los correos para que los podamos descargar o los veamos. Ah, bueno. Entonces, Nelly, ¿y usted está directamente o tiene algún enlace de recursos humanos? En realidad yo hago toda la documentación para inscribirme y tengo el sexo, acceso al correo. Ahorita acabo de revisar y no hay nada. Solamente están los correos cuando solicitan la reinscripción. Ok. Pero hasta ahí. Bueno, hay que tener una paciencita que les va a caer porque les va a caer y después van a hacer un gran fiestón y me invitan, ¿ok? Ajá. Sí, porque sí, siempre se los mandan. Perdón, Mauricio. Teacher, solo quiero decir unas palabras. Ok. Yo le agradezco mucho su paciencia, su tolerancia y por su forma de enseñarnos a nosotros. Realmente la admiro mucho por gracias, su sistema de enseñanza. Dios me la bendiga y me la proteja. Y algún día nos vamos a volver a encontrar en un curso más adelante. Primero Dios. Amén, así sea, sí. Gracias, Mauricio, qué palabras más lindas. Gracias, gracias. De veras me llegan al fondo de mi corazón. De veras, ya me van a hacer llorar. De verdad me alegra mucho haber sido parte de este proceso, pero fíjate que todavía nos falta una página del manual. Hoy en inglés, Mauricio. Ajá. Hoy en inglés, hoy en inglés. Ajá. A mí me gustaría también decir algo. Dígame. Pues la verdad que yo sé que tal vez no depende de usted, ¿verdad? Pero sí, sí sería muy bueno y sí me gustaría mucho que nos diera clases de nuevo. Porque por allí está. En los 6 módulos que llevamos, realmente, prácticamente, solo el primer y segundo módulo nos había dado otro docente que había sido bastante, bastante bueno. Y los demás han sido buenos también, pero con usted de verdad sí se ha sentido la motivación, la incentivación para poder participar, explica bastante bien. Y pues yo esperaría, como queda la grabación, que pues los encargados sí pues consideraran, ¿verdad?, el hecho de que podamos repetir, bueno, otro módulo podamos realizarlo con usted para que pues vayamos así como un avance en sincronía, ¿verdad? Y no tener que empezar así con alguien más que
que tal vez no nos llenó tanto como usted. Oh, muchas gracias, Nelly. Y la verdad que me encantaría seguir con el mismo grupo, ¿verdad? Hasta sacarlo y todo, graduarlo y todo. Pero tenemos ese requerimiento, ese es un requisito que pone ISAFOR. Entonces, a veces, por suerte, caemos al siguiente. De veras, es un paso de suerte, es un toque. Ahí solo que ustedes se pongan en campaña de oración, quizás doblen rodillas y se les haga caer las rodillas, no sé, ¿verdad? Porque sí es un tanto difícil, es un tanto difícil, aparte porque varios de sus compañeros se quedan, o sea, ya no van a seguir, no por alguna situación de, no que por su tiempo, por su familia, situaciones familiares, cosas, ¿verdad? Siempre hay. Entonces el grupo se va reduciendo y este grupo se agrega con otro grupo, ¿verdad? Entonces así es como se va perdiendo esa continuidad de maestro. Entonces, para cubrir esa situación es que pienso yo que INSAFOR mantiene esto, ¿verdad? De que hace el sorteo y a la ruleta rusa, ¿verdad? Ya, así. Pero sí, gracias. Gracias, realmente lo aprecio mucho y sepan de parte mía que me ha encantado, he practicado mucho con todos ustedes, ha sido un reto para por los que no se han podido conectar, ¿verdad? Y que está la teacher ahí, vaya, digo un nombre, otro nombre, y aunque lo vuelva a repetir, yo sé que es una puya bien grande, pero es parte de la motivación, ¿verdad? Así que sí. Ahí sí no puedo yo más y ojalá la escuchen aquí en la grabación, Mary, ¿ok? Bien, terminemos entonces la página, chicos. Ya no quieren terminar ustedes la página, ya lo vi. No, es que si entre más joven la van a dejar a usted. No oyen a todos. Ay, vamos, si los oyen a todos. Vamos a ir a votación, teacher. Ay, vamos vaya, a hacer pues, votación, t-shirt. Ajá, cabal. Sí. Vamos a hacer huelga, huelga. No, 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 no. Ya van a decir no, no, no. Bueno, yo les ¿le puedo agradezco decir algo? Bastante. Sí, claro que sí, con gusto. Lo que quizás nos ha gustado como grupo, o sea, es su motivación, su creatividad, su coordinación en las clases. Son muy lindas y gracias por enseñarlos, como dijo el compañero, t-shirt. Y lo que más me encanta es como su sonrisa motiva más. ¡Ay, eso, qué bueno! Ajá, y es muy importante para cada uno de nosotros porque, como usted dijo un día, venimos estresados de nuestros trabajos y eso nos ayuda, ¿verdad? La clase, aunque a veces uno venga cansado y uno dice, oh, no recibiré la clase, estaré de oyente, pero usted nos motiva, teacher. Y mil gracias, que Dios la bendiga mucho y realmente es de admirarla. Gracias, muchas gracias. De plano, se me hace bien chiquito y grande el corazón. Gracias, gracias. Yo también los he apreciado mucho, he aprendido mucho de todos ustedes, las formas, las maneras. Y pues es bueno que nos apoyemos, ¿verdad? Porque lo que queremos es lograr un objetivo y ustedes quieren hablar inglés y aquí tenemos el inglés, entonces hay que soltar el inglés, ¿verdad? Para que todos vayamos en sintonía y logremos lo que necesitamos alcanzar, ¿verdad? Ok, jóvenes, solo nos queda esa página, yo voy a repetir la teacher, ¿verdad? Pero sí nos queda la página y quiero cumplirles, ¿verdad? Quiero cumplirles con esa paginita, no crean que me la voy a llevar sin hacer, porque es un extra grammar practice, ¿ok? Es extra grammar o extra practice de grammar, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver ese pedacito, perdón que les corte ya la inspiración, pero sigamos con el manual, ¿ok? En el manual, en la última página, bueno, estábamos con los signos especiales, ahí los tengo escritos, pero en la misma página 47, solamente quiero que vean que las preguntas que les están haciendo para entender esa carta ya no es en pasado, ¿verdad? Miren, ya no es en pasado, sino que en tiempo presente, ¿verdad? Para comprender eso. Entonces,
sepan que hay que dominar los verbos en sus tres presentaciones básicas, no, en sus tres formas, ¿verdad? Sería la forma base del verbo, el pasado simple y el pasado participio. Y luego aprender que existen auxiliares que levemente le cambian el significado o el sentido a el verbo en sí, porque lo modifican. Por ejemplo, el would le da ¿verdad? Una idea de imaginaria, ¿verdad? Una idea que algo no podría, algo podría ser así, como el could, ¿verdad? Como una posibilidad también, como el may, ¿verdad? Que modifican al verbo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y miren estas preguntas que tenemos acá. How often does the training take place? How often does the training take place? Entonces veamos qué dice la carta de invitación. Ajá. Dice our what? Annual, right? Annual. Mm-hmm. Annual significa? Annual. The training take place. Ajá. Annually. Yes. Tenemos que agregarle esa Y, ¿verdad? Annually. O every year, right? Every year or annually, okay? Entonces ponemos ahí annually. Acá, mira. Luego, en esta otra, espérenme que no me agarra. Hoy sí. Así. The training takes. Acordémonos que aquí es tercera persona porque es it. Entonces tenemos que poner takes place annually. ¿Okay? Esto se puede contestar de un montón de formas. Miren, podríamos decir it is annually. ¿Okay? Después del verbo to be se ponen los adverbios de tiempo o de frecuencia, ¿verdad? Después. Is always, is never, okay, is annually. There you go. En los demás verbos, va antes, pero como este es un adverbio de tiempo, va al final de la oración. Por eso son las posiciones de las palabras. Vamos a la siguiente. When is the training taking place? When? When? The training will April 4th, 2018. Okay. April the 4th. Yes. You sure? 18. I think. 2018, right. Okay, yeah, 2018. All right. Mm-hmm. I remember it was March or something. Oh, no. April. On March, you have to confirm. Yeah. Okay, there you go. Who is conducting the workshops? Who is conducting the workshops? A very, ay, ¿por qué se me quita esto? Ahí está. A professional speaker. Ajá, eso, a professional speaker. Professional speaker, obviamente relacionado a finanzas y accounting, ¿verdad? Finances and accounting, because it's for accountants, this training. What is the topic for the training held this year? Conflict resolution. Conflict resolution. There you go. Y tenemos por acá, what is the request made at the end of the letter? Confirmation. Okay. Mm-hmm. Y miren la forma de hacerlo solamente con el please. Miren, please. ¿Y qué usamos? Un imperativo. Please confirm your attendance. Y el imperativo es un tiempo presente, forma base, infinitivo, ¿verdad? Okay. Entonces, what is the request? Please confirm attendance.
your attendance. On March the 15th, right? There you go. Ahí ustedes le pueden poner la fecha que falta, ¿sí? Bien. Entonces tenemos la práctica que les digo yo por aquí al final. Es bien bonita, miren, porque esta es del tiempo pasado, ¿ok? Write the past form of the irregular verbs. Check answers with the classmate. It means que estos no van con ED, ¿verdad? Estos cambian totalmente su forma, por eso son irregular verbs, irregular verbs. La mejor forma de aprenderse los verbos es dividirlos, ¿ok? Dividirlos. ¿Cómo los voy a dividir? Los voy a dividir por regular e irregular, ¿ok? Esa es una buena estrategia. Otra estrategia es las acciones que yo normalmente hago en mi día de trabajo o en mi compañía. Agarro todo lo que yo hago, voy viendo. Drive, deliver, bring, take. Y empiezo a memorizar esas acciones, ¿verdad? Porque no existe fórmula mágica con los verbos, chicos. Tenemos que practicarlos. Tenemos que memorize them. Tenemos que memorizarlos. No hay otra forma. ¿Y la forma de memorizarlos cuál es? Usarlos. Entonces, veamos acá, estos son irregulars. ¿Cuál sería el simple past de meet? Meet. Meet. Past. The simple past, ¿huh? Simple past. Mm-hmm. Met. Yes, there you go. Met. Have. Mm-hmm. Has. Mm-mm. Esa no. Sería la tercera, ¿ah? Okay. Had. Mm-hmm. Speak. Spoke. Yes. Spoke. Mm-hmm. Go. Went. Mm-hmm. Do. Done. Done sería el participio, ¿ok? Did. Write. Wrote. Esto lo vimos con la canción, ¿verdad? Ajá, he wrote a letter. Sent. Yes. Ajá, with a letter. T. Very good. Read. Red. Exactly. Este es el único verbo irregular que solamente cambia pronunciación. ¿Okay? La escritura es la misma. Entonces, en el pasado simple se pronuncia como el color rojo, ¿verdad? Read red. Read red, red. Sin. So. So. It's a letter A and a W, right? There you go. And run. Run. Uh-huh. Es ran, así, ran. Cambia, porque este es run, con la U, ¿verdad? Como cuando decimos up, que es el más fácil que aprendemos, up, run, el mismo sonido. Pero este es una A, entonces es ran, ¿ya? Y el participio vuelve a ser run, ¿ok? Uh-huh. There you go. Va. Entonces, ahí tenemos, digámoslo, meet, met, have, had. A ver todos, speak, spoke. Speak, spoke. Go, went. Go, went. Do, did. Do, did. Write, wrote. Write, wrote. Send. Send. Read, read. Read, read. Read, see, saw. See, saw. Yes. ¿Y saben qué es un see, saw? Tijeras. Un sub y baja. Oh. Un sub y baja, ya. Yeah. Uh-huh. A ver, run. A ver, la pronunciación. En eso está el secreto, ¿verdad? Run. El secreto está en la pronunciación. Porque si digo run, no es cierto. Es run, ran, re, ran. ¿Ok? Run.
Acuérdense de los sonidos de las vocales. Los vocales tienen sonido largo, sonido corto. Entonces, vamos acá con use the past of be to create sentences and or questions. It depends. Un poquito de sopa, mi amor. If it has the question mark right here, then it's a question, right? So, a ver, yo creo que Nelly puede ingresar y escribir la primera, number one. Yo me pongo en silencio y todos díganles las demás, ¿ok? I be at the cinema last night. Sí, ahí le van a decir sus compañeros. Were we in a coffee when you called? I'm so sorry. I was trying to tell you that this is the past tense of be. Remember? Use the past of be to create sentences. So we have to transform this be into the correct form according to the subject. And this one will be we. ¿Cuál es el pasado para we? Where. We where? In a café when you go. Pero es una question, entonces no es ese el orden, right? Where we? Exactly. Was I late? From the of the interview. What was his name? What his name was? Así. What was his name? Was what? Maybe. Was.
Okay, so now let's read them, okay? The first one, I was at the cinema last night. I was at the cinema last night. Leámoslo todos. Were we in a cafe when you called? Were we in a cafe when you called? Were we in a cafe when you called? Vaya, hagámosla despacio. Were we in a cafe when you called? Were we in a cafe? Were we in a cafe when you called? Ajá. Ahora hagámoslo en un normal speed. Were we in a cafe when you called? Were we in a cafe when you called? Great. Was I late? Was I late? Was I late? Yes, I did. Okay. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Alguien dijo, yes, I did. No. Yes, you were, tendría que ser, ¿verdad? Yes, you were, sería la respuesta. Was I late? Yes, I were. I'm sorry, yes, you were. Vale, vamos a ver la siguiente. Number four. Number four. Ya está terminado. Ajá. No, no alcanzo a leer lo que ustedes pusieron, pero sería, miren. Como es pregunta, but were they late for the interview? Were they late for the interview? Okay. Were they late for the interview? Yes. Were they late for the interview? Interview. Exactly. Uh-huh. What was his name? What was his name? Pero hay que hacer para atrás la T. What was? Ahora en una apertura normal de la boca, what was his name? What was his name? Hagámoslo despacio. What was his name? What was his name? ¿Cuál era su nombre? What was his name? All right. En español no hablamos así. ¿Cuál era su nombre? ¿Verdad que no? Decimos, hey, ¿cuál era su nombre? O sea, hablamos rápido. No rápido, normal. Vamos. Why were you late? 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 Exactly. Y tenemos la última parte. La última partecita está bien bonita, solo que hay que unscramble. Voy a clear all drawings, okay? Y tenemos, unscramble the words to create sentences. Unscramble the words to create sentences. Number one. The conference was not fun. Exactly. Subject, verb, and complement. Remember, always subject. Let's look, look for the subject. The conference, right? The conference. Mm-hmm. Was not fun. Okay. Mm-hmm. The conference was not fun. Number two. Hey, thank you, Nelly. There you were. I'm sorry. Okay. Then number two. You write it. You write it. Huh? We. Subject, we. Okay. Let's say we. Aquí se pueden hacer dos, ¿verdad? Sí. Quizás. Uh-huh. Sí, porque hay. Speak. Uh-huh. We wait long for the speaker right. Not okay. Missing that one too. No, it's okay. Okay. You may write it. There are options. There are options here. It's not only one answer, but there are options. If you see, for example, you can say, aha, we waited.
along. We wait along. We wait along. For the speaker. Speaker. We wait. Mm-hmm. For the speaker, un chill. Mm-hmm. All right. Un chill. Right. Mm-hmm. We waited. No me acuerdo. We waited. Falta la A. No, then they said we waited for a long something, right? We waited for a long, for long, until the speaker arrived, right? Yeah, y la A, ¿dónde? La A no iría. No, no suena bien decir for a long. A long que? A long time? For a long? For un momento? No. For a long. Ese A, no. Pero no lo puedo ver acá para comprobarlo porque no me recuerdo. Fíjense, lo he hecho tantas veces y ahorita no me recuerdo. Vamos a ver. La siguiente. Veamos la siguiente mientras yo confirmo, ¿sí? La siguiente. Veamos la siguiente. No me acuerdo de eso. La de abajo, acordémonos, ¿cuál sería el sujeto? Siempre busquemos el sujeto. People. Ajá. The people, okay. O this workshop. Cualquiera de los dos. A ver, pongamos los que son los dos nombres que tenemos. Ajá. The workshop or the perdón, this workshop or the people, ¿verdad? Son lo que quedaría. Ajá. Luego dice, ¿cuál sería el verbo que iría? Ajá. Solo hay un verbo, ¿verdad? Attended. Ah, entonces the people attended. ¿Sí? Vale, teníamos, déjenme armarlo bien aquí. No voy a armar. Vale, miren. People attended, less people, right? Less people attended this workshop. No, the annual. Okay, the annual, por ahí era. The annual workshop this year, okay? Ahí está, ya me dio recuerdo. The annual workshop this year. Ajá, ahí está. ¿Sí? Attended. Normalmente no decimos to, pero está to ahí, pongámoselo, okay? Pero normalmente no necesitamos después de attended the annual workshop this year. Yeah, está bien. Less people attended to the annual workshop this year. Yo le quitaría el tú. Aquí le quitaría el a, ¿verdad? Entonces, solo que tendría que confirmarlo para ver cómo
Era porque no lo puedo recordar ahorita. Es que si supieran todo lo que estuve haciendo antes de la clase con un examen que no podía, vaya, vamos a ver. Ya tengo la cabeza un poco quemada. A ver, ¿es the speaker? Ajá. We waiting for a speaker. Do we? Are we waiting for a speaker? Pero tendríamos que poner for long, ¿ok? For long, esperamos bastante, ¿ok? Esperamos bastante hasta, until the speaker arrived, ¿ok? Ajá, no me acuerdo de lo demás ahí. We waited for long until the speaker arrived. Y si lo hacemos al revés, el speaker nos esperó. Okay, yeah. Podría ser the speaker aquí. The speaker waited for long until we arrived. Okay, por eso les decía que este tiene varias opciones. Este tiene varias opciones. Podríamos haber sido nosotros los que esperamos o pudo haber sido el speaker que esperó, ¿verdad? Podríamos ponerle for a long, que supongo que es por eso que está ahí el a. Okay. Pero no, no pega. Gramaticalmente, for long. Yeah. We waited for long until the speaker arrived. Ok, ahí está. Esta sería la number two y esta es la number three. Hoy sí, ¿verdad? Ya le hallaron el sentido. Todo bien bonito, ¿verdad? Ahí quedó el rojito. De hecho. Ok, ahí estamos. Porque ni tampoco en el del teacher me aparece confirmación. Vamos a ver. Bien, entonces, la ultimita cosa, la ultimita, ¿verdad? Porque tampoco queremos dejarlo en el tintero, es que nos vayamos a la plataforma, por favor, todos. Vámonos en la plataforma, tenemos varias cosas que ver. Veamos, el examen final tiene cuatro partes. Quiero ver, ¿cuántos ya lo realizaron de ustedes acá? Quiero ver. Sí, Claudia, Nelly, Cabal, José, Mauricio, Emerson, Pablo, quiero ver, ajá, me falta que lo haga Tatiana, me falta que lo haga, bueno, Imelda también ya lo hizo, José Alexander, creo que hoy le envié yo por ahí un mensaje, no sé si fue José Alexander, José Gerardo no se conectó, ¿verdad? Bien, tengo varios que no me han completado. Necesito que ahorita, en estos minutos que quedan, por favor, completemos. Quien no ha participado en discusión, ahorita tiene chance de participar en discusión todavía. Acuérdense que eso se toma en cuenta como participación, ¿verdad? Entonces, cuando el auditor entra y mira, dice, ah, no, este niño no ha participado, ¿verdad? Esta niña no ha participado. Entonces, va quedando uno ahí, ¿verdad? Señalado. Entonces, pongan ahí que aparezca su nombre. Déjenme llegar a la plataforma. Ahí mismo en la plataforma hay una, la última que hice, la última que les posteé el día de hoy, que simple y sencillamente es hacer una carta similar a la que está ahí, ¿verdad? Similar a la que tenemos como... el ejemplo en la página 47. Entonces, ahí ustedes la pueden hacer, ponen el día, ponen la hora. Acuérdense que los elementos de un training, por ahí se los pasé en el WhatsApp ayer, no sé si vieron, es un muy buen vocabulario que les saqué ahí, para que conozcan, por medio de sinónimos, ustedes pueden expandir su vocabulario, ¿verdad? Entonces, por eso les puse ahí un listado de elementos. Sí, tengo varios jóvenes que no han finalizado. Por ejemplo, a ver, necesito que... Y los que pueden mejorar, claro que pueden mejorar y hacerlo. Marina, necesito que me haga, por favor, el examen final para que suba su calificación. Y hay una tarea que no me ha realizado, que sería la tarea 4. ¿Ok? Necesito que, por favor, la haga. Vamos a ver, tenemos por acá
que necesito también que... A ver, ya subieron varios, muy bien. Me falta... A ver, sí, muy bien. Bien, Tatiana. Ya me hizo el final, perfecto, gracias. Sandra, ya la tengo. Muy bien. Ok. Oscar, muy bien, gracias, Oscar. Vamos a ver quién me falta. Hay varios que me faltan, ahorita digo. José Gerardo, ¿verdad? No estaba conectado. Cecilia y Yasmín, necesito que por favor trabaje en la plataforma las actividades y el examen final. Y tengo por acá Irma Stephanie, se conectó Irma Stephanie. Jóvenes, quiero ver de regreso. Irma Stephanie, necesito que por favor me trabaje las últimas, la 3, la 4 y el examen final. Porque sucede que después ahí van a quedar desaprobados, ¿verdad? Entonces no queremos eso, no queremos que queden sin aprobación. Vaya, y con lo del attendance, yo creo que sí, todos, no he visto reporte, que no he tenido, gracias a Dios, reporte de inasistencia. En algunos casos han estado conectados, aunque no hayan participado activamente, pero han enviado sus, han participado por chat y todo eso, ¿ok? Vamos a ver, ahí estamos, ¿verdad? Vale, vamos entonces, ahí en la plataforma tenemos para que ustedes puedan hacer su actividad que falta. Déjenme ir. Poner basic. Ok, ya tenemos nuestra plataforma. Por ahí estamos en las calificaciones, buscando a ver quiénes no habíamos completado. Gracias a Dios ya dijimos quiénes son. Ahora veamos por acá, miren, en la videoconferencia número 20. Acá. Acá tenemos en la videoconferencia 20. We scroll down. There we have a discussion forum. It's that you can follow the example on page 47, activity 1, and write an invitation letter for a training, okay? For a training. Ahí podemos escribir una carta. Acordémonos de la etiqueta, ¿verdad? Para escribir una carta. Cuando escribimos una carta, va fecha. Bueno, si es carta, carta. Si es una invitación, pues usted puede tener creatividad del texto que va a poner. So, for example, we could say, como estaba ahí en el inicio de la cartita. Acá. Tenemos, ajá, miren el saludo. La salutation is really important in a letter. Remember, the date, the salutation, introduction, or greeting, okay? Senator Marcello cordially invites you to the annual accountants training workshop. De una sola vez, ¿verdad? Pero tenemos una palabra de cortesía, ¿ok? Ahí tenemos una palabra amable. Vamos a ver, entonces lo mismo podemos hacer acá, ¿verdad? Dear colleagues. Probablemente esa sea una escuela, ¿verdad? De contadores. Profesional, ¿verdad? Ahí, Center Marcella, entonces hoy le vamos a poner acá Center Beteira, porque es el mío, ¿verdad?
Ok, ahí pónganle ustedes el nombre del lugar que ustedes van, está invitando o la compañía que invita. Puede ser el nombre de su compañía. Okay. Entonces, podemos usar esa palabra, cordially. Invite you, right? Invite you. Cordially. Ese es en español, oye, ¿cómo lo pronunció? Cordially. Ya está igual que Yola. A ver, ahí estamos. Cordially. Miren, ese es el mismo sonido. Ya. Cordially, cordially. El mismo sonido que schedule. Es el mismo cordially. Okay. That will be held también. Puede ser el infinitivo, like to be held, right? Puede ser el infinitivo o puede ser will be held. Pero acordémonos que ahí sí necesita un sujeto, ¿verdad? It will be held. Será sostenido, ¿verdad? En etcétera, etcétera. Y ahí ustedes, acuérdense que esa es la introducción. Luego en el cuerpo, in the body, ahí tienen que poner el horario, tienen que poner lo que ustedes ofrecen, el tema, ¿verdad? Y todo eso. ¿Quién lo va a dar, verdad? El speaker. Los materiales que se incluyen, si hay costo. En la que vimos no había un costo, ¿verdad? Pero si hay un costo, hay que ponerlo ahí. ¿Ya? Y que incluye el costo, ¿verdad?
si va a ser dada en inglés, en español, si va a haber traducción simultánea, todo eso también se coloca, ¿verdad? ¿A quién va dirigido también, verdad? The people eligible for the training. Voy a enviar así solo para poder dar y después yo edito mi respuesta. ¿Ok? Ya no tenemos a Oscar, ¿verdad? Oscar, ¿está por ahí, Oscar? Le toca el día de hoy la sesión 1 a 1. ¿Alguien se quiere quedar en la sesión 1 a 1, chicos? Ok, jóvenes, voy a empezar a pasar la lista y es así como vamos a dar por finalizado este curso. Ok. Los felicito a todos por su esfuerzo y qué bueno, sigamos apoyándonos, manténganse en comunicación para que puedan acceder a nuevas capacitaciones de este tipo, ¿verdad? De otros temas también. Y manténganse juntos para el intermedio, ¿verdad? No se queden ninguno. Jalen al otro, empujen al otro para que no se quede. ¿Ok? Bien. You guys ready? Yes, teacher. Ok. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present, teacher. Okay. Cecilia, thank you. My pleasure. Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Okay. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Encuentro. Stacy Elizabeth Recinos Álvarez. ¿Estás enamorada? Sí, soy enamorada, claro que sí. Sorry, teacher. Eternally. Ok, vamos a ver. Stacy Elizabeth Recinos. Stacy, yo vi que estaba por ahí, Stacy. ¿Ustedes vieron a Stacy? Teacher. ¿Sí? Hoy teníamos la Asamblea General de Asociados y bueno, yo acabo de venir y me imagino que Daisy debe de ir en camino. Ah, ok. Bueno. Sí, estuvimos así como intermitente en la clase por eso. Ese okay. Día no pudimos. Ni, okay. Ni Karen. Okay. Karen así por ratitos igual. Ok, ok. Bien, gracias por decírmelo, Tatiana. Vamos a ver, entonces, seguimos por acá con Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. Good night. Thank you. Okay. My pleasure. Have a very good night, you too. Good luck.
Emerson, Ulises, Monroy, Calix. Okay. Ya está llorando Emerson. No, Emerson, no llore. Imelda, Xiomara, Pineda, Castro. No se vayan del todo porque falta la foto, chicos. Irma, Stephanie, Carranza, Rivas. No puede ser que hayan ido al salón y no tomemos. José Alexander Hernández Carvajal. Present, teacher. Ok. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Ok. José Gerardo Rivera Ochoa. Karen Janet Granados Orellana. Luis Javier Castillo. Here, miss. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Ok. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arrue Vázquez. Present, teacher. Ok. Oscar Noé Magaña Martínez. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Thank you, Pablo. Present, teacher. Thank you, Sandra. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, miss. Ok. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Ok, vaya. Pongámonos todos así bien guapos ahí, bien chulos, bellos. Teacher, yo mi cámara no me está funcionando, no la puedo abrir. Ay, aunque sea un emoji, pónganos allí. Pónganse pero todos bien bonitos. Voy a ver si en el celular tal vez me puedo meter. Ok, la esperamos. Muy bien. Ajá, muy bien. Y Marianne se podrá poner así bonita. Después se van a acordar ustedes cuando estábamos en el Saint, mira, qué cipotes. Ajá, así te van a decir, ya van a ver. Vaya, Karencita tal vez pudiera ponerse también. A ver. Vamos a ver si Sandra entra. Un momento, teacher, le voy a decir a Karen y a Daisy que encienda la cámara. Vaya, vaya, ok. Sí, porque no puede ser que hayan ido al salón, ¿verdad? Y no salgamos en la foto. Más que se acolocharon los muchachos ahora. Gracias por todo, teacher. Con mucho gusto, Norma, con mucho gusto. Pero ahora se nos fue Tatiana. No, ahí está Tatiana. No se vale. Ajá, no se vale, no se vale, jóvenes. Tenemos que ver quiénes eran nuestros compañeros, aunque sea el último día, ¿verdad? Y todos llorando, sí. Todo. No, teacher, okay. No, no, es que ya de veras, no. Ahorita sí ya estoy un poco cansada. Todavía me toca mañana. 4 horas tengo mañana, gracias a Dios que ya solo 4 horas. Ok, vamos a ver, jóvenes lindas y lindos. Ya se me congeló la sonrisa. Ya es el cansancio. Sí, ya. Ya, hoy sí, ya lo siento. Lo que pasa es que el cuerpo ya sabe que es el último día de este curso, por eso dice, ay, ya, ya no, un poquito más arrastrando, así como Cecilio del Valle, ¿verdad? Arrastrando, me he venido, ya, así, no, mis hola, ojos siempre teacher, ya casi se conectan. Ok, ven, ok. Sí puede, teacher, solo estoy saliéndome de la computadora. Ok, ok. Marianne sí se nos fue, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver.
Don Vladi, sonrisa a todos, everybody, smile. Sí. Say cheese. Ok, ya la tomamos. Vaya. Ajá, ahorita se las paso a ustedes aquí para que se vean qué bellos. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, salimos con los ojos cerrados. Vamos a ver, hoy sí, no, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Es bien bonitos ahí. Vamos a ver todos. Sonrientes, eso. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver si hoy sí. Hoy sí tiene que salir. Menos mal que aquí es estudio de grabación de la clase. Bien. Ahí estamos. Hoy sí ya lo puedo pasar bien. Ahí está. Ahí estamos. Solo nos faltó Karencita. ¿Ya? Vaya, ya les llegó ahí en el WhatsApp a ustedes. Okay. Bueno. Gracias. Good luck in your path and your way. Maybe we are going to see each other on the way. Ay, por ahí tenemos. A ver, a ver, a ver. Es Karencita. Sí, yo creo que sí era Karencita. Va, hagamos aquí otra pose. A ver, ahora una sonrisa distinta. Así. Vamos todos. Ajá. Su sonrisa Zeusis. Vamos a ver. Eso, vamos a ver. Vamos a ver, ahí escojan ustedes cuál quieren. Ahí va. Ay, no salió muy bien, Karencita. Salió oscura. Ok. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buena suerte. Y bueno, que Dios los acompañe en este objetivo que se han trazado y que lo logren. Ok. Never give up. Always keep up. All right. So, bye bye, everybody. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Good night, bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night, teacher. See you. Good night, night. See you. Bye. Nadie quiere ir, teacher. Nadie quiere ir. Es que todos están esperando los tamales, hombre, los tamales y la quesadilla. Hace falta las quesadillas, los tamales. Ah, es que aquí no vendí yo pupusas de ayote, vea. A mí me encantan las pupusas de ayote, entonces yo siempre les digo, vaya, pupusitas de ayote vamos a comer hoy y todo. Ay, y cabal a la hora del hambre. Me quedo. Pisques. Good night. Salsa. Night, night. Bye, bye. Good night. Muchas good gracias night. Por todo. My pleasure, Emerson. Nadie quiere salir. Ya lo vio, ya vamos a empezar aquí la fiesta.